En esta ocasión les voy a explicar la canción de Jesse Uribe, El Último No. Está acá en el tono de La menor para el requinto. Inicia de esta forma. Coge las dos cuerdas, la primera y la segunda. Hace como un pequeño apagado, digamos, con la mano, con la palma de la mano, cuando toca las primeras notas. Hace un pequeño apagado. Después, y desliza hasta el primer traste y segundo. Otra vez. ¿Sí? Después, esta posición. Lo mismo también. Como se me ha apagado. Acá el quinto traste, primera cuerda. Y segundo traste, segunda cuerda. Y después, lo mismo, desliza hasta esta posición y desliza hasta abierto acá y desliza hasta el traste. Entonces, ¿sí? De ahí seguiría. Desde acá del quinto ya, perdón, séptimo traste, cerrado. Pero como la escala, ¿no? Y luego, hacer. Otra vez. Bueno, voy a hacer algo antes. De pronto esta posición que yo le hago a veces, de pronto lo explico en otra clase, que digamos que es mucho más fácil, digamos, acomodar los dedos para que puedan hacer, digamos, las terceras, escalas más ligeras con este ejercicio, digamos, utilizando el dedo 3 y el dedo 4. Para que hagan, bueno, ¿qué hacer? Entonces, para que hagan, intentas acá, lo hacen con él, tienen acá más cerquita todo para hacer esto. Es más rápido, va a ser mucho más rápido de una a otra. Voy a hacer esto y lo hago así. ¿Sí? Bueno, entonces sería de acá. O como le quede mejor. De ahí viene casi toda la acordeón que es. ¿Sí? En esta acá, primera cuerda, primer traste. Tercero, quinto, séptimo, octavo. Hasta acá. Toca hasta acá, cortarlo porque ya acá seguiría la parte que entra del requinto sería. Aquí donde es estas, tocaría, digamos, esta posición, pero entonces va a seguir acá del cuarto traste. Vienen sextas, entonces tocaría hacerlo. Ya entonces quinta cuerda, quinta, quinta y tercera cuerda.
cuarta y segunda cuerda y tercera y primera cuerda. Tocaría es primera, segunda, y después tercera y primera. O quiera de la también, como es rápido, aparte. Estas, o sea, primera, tercera y primera, perdón, tercera y primera y cuarta y segunda. Ya bajamos a medio tono. Trata completamente acá el tono, ¿no? Entonces. Ya los adornitos por ahí vienen. No, esto queda por acá, de acá. Vienen de acá, desde el traste 12, primera cuerda y segunda cuerda, traste 13. Vienen dos. Si quieren hacerlo o con anillo, con los dedos. Escalita. Mi adorno. Me cae en la cuerda segunda y tercera. Más o menos. Después. ¿Sí? Desde acá en el traste octavo. Entonces, sigue ese tono. A dos, se ve. No hay como. No, el freno. Traste también de estas primera y tercera cuerda. Después. ¿Sí? Viva esta posición. Tercer traste y la segunda en el segundo traste. Después. Siente esto. Después. Así yo. Y sigue. ¿Sí? Primera y segunda.
acá. Sigue tocando la primera, segunda, pero entonces ya va añadiendo esos dedos. ¿Sí? Estas, primera y tercera cuerda, ¿sí? Y esto es desde acá. Oigo también como si me apagó. Y al final sería ¿sí? Ese sería entonces el final. Las dos introducciones son iguales. Bueno amigos, muchas gracias. Ese sería, digamos, el último no de Jesse Uribe.